Muy bien, continuamos en su espacio de mañana. En este momento vamos a tratar el tema central. Presten atención, porque lo que se escenificó ayer es un acto muy vergonzoso. Ay, enfócame a Franci, por favor. Se vendieron, gritaban los diputados, luego de convertir en ley la modificación del presupuesto de este año. Diputados convierten en ley la modificación del presupuesto de este año sin el voto de la Fuerza Nacional Progresista y del PRM. Una mayoría de diputados del Partido de la Liberación Dominicana y sus aliados aprobaron la pieza que ya había sido refrenada en el Senado. El proyecto no contó con el apoyo de los legisladores de la Fuerza del Pueblo, que abandonaron la sesión, ni los del PRM. Aunque permanecieron en la sala, votaron en contra. ¿Por qué se retiraron los diputados de la línea de la Fuerza del Pueblo? ¿Por qué no se quedaron y votaron en contra como los del PRM? ¿Qué pasó ahí? Esa votación ustedes no la comprenden. Pero vamos a escuchar. La presencia. Vamos a escuchar. Vamos a escuchar lo que se dijeron ahí, porque va importando lo que se dijeron que... No, no, vamos a ver. Sí, vamos a ver. Lo tiene, muchacho. Bueno, ustedes se acuerdan que yo le decía a ustedes antes que si los diputados realmente fueran ahí a representar a la sociedad, a velar por los mejores intereses de la sociedad, fuera bueno un congreso plural. Pero si es con ese grupo de charlatanes, la mayoría, porque tampoco son todos, con ese grupo de charlatanes, ese congreso plural, lo que vamos a tener ahí es un lío en cada sesión. A ti lo van a terminar. Mira, mira cómo lo que se vocearon. Yo creo que ahí. Yo prefiero el plural. Yo el creo plural. Que la. Yo lo y el lío. Así, y, que no haya, y que no haya gobernabilidad. Que al sello gomígrafo. Mira, sí, y que no haya gobernabilidad. El sello gomígrafo de dictadores. A excepción de lo que pasó ayer, no se puede pensar que se convierta en ingobernabilidad. Lo que debe existir es una verdadera planificación que aglutine el consenso de todo. No la totalidad, porque no, eso no existe. Pero precisamente lo que se procura es que este cuerpo legislativo resulte ser el cuerpo de control a todo lo que planifica el Poder Ejecutivo, quien es quien tiene la facultad de distribuir los recursos del Estado. Y es que en el entorno se genera mucha presión, y todavía más presión cuando tú tienes un presidente que, aunque no es candidato, está impulsando un candidato. ¿Qué tú puedes esperar cuando no es de los bolsillos del político que sale? La planificación instruida políticamente para cometer un hecho. Ese es un cuerpo de delito lo que se hizo ayer. ¿Por qué no votó la Fuerza del Pueblo? Porque si se quedaba ahí, hacía quórum, como pasó con los diputados que se quedaron. Porque tenían la intención de pasar por encima de quien sea. Lo hicieron.
Eso es gobernabilidad, cuando tú sabes que te están endeudando más. Cuando tú sabes que se le dijo al presidente, presidente, tenga cuidado. Con el gasto. No se vaya a la política sin pensar en la economía. No se vaya a la política sin pensar en los trastornos que va a tener el no tener los recursos. ¿Qué es lo grave de esto, Yerjan y Carolina y Francis y amigos televidentes? Que ya el Poder Ejecutivo ha hecho y erogado todos los gastos sin previa autorización del Congreso. Óigase bien. Todas las violaciones a la Constitución que implica lo que hicieron fue legitimar el uso del presupuesto nacional de la República, como lo establece en la Constitución. Lo que se hizo ahí fue legitimar lo que ya mal hecho estaba hecho. Una pregunta. Entonces, el hecho de que se quedaran y completaran quórum, a mí particularmente no me agradó. Te está hablando un PRMista. ¿Por qué? Sí. Y eso yo lo veo bien. Pero eso es politiquería. Porque es que los préstamos lo que hay que hacer. ¿La de los partidos? No, porque es que lo que yo entiendo, señor. ¿Y qué es lo que debe hacer Fulvio? Sucedió. Eso. Mira, pero no se suma. Y escúchame que te interrumpa. Yo tengo que reconocerlo. Fulvio, sucedió con el préstamo de 90 millones de dólares que se aprobó. En principio no lo querían aprobar, que eso era para remodelar una parte de la zona colonial. Que faltaban algunos detalles. ¿Y tú sabes qué hicieron? Por politiquería, no lo quisieron aprobar la primera vez. Y luego hubo que aprobarlo porque, ¿qué pasa? El sector turismo dijo, esto hay que aprobarlo porque esto nos beneficia a nosotros y beneficia al país. Y entonces se dieron cuenta que eso les restaba. Y hubo que aprobarlo entonces. Pero no contando con los votos de la fuerza del pueblo. O sea, que es una cuestión de el proyecto de 90 millones de dólares para la remodelación y la continuidad de remozamiento de la zona colonial, que es una segunda etapa, le faltaban algunas explicaciones y algunas lecturas. ¿Y tú crees que es verdad que a los diputados les importa eso? Y lo querían pasar de una manera caliente. No. Como lo pasaron ayer en dos lecturas consecutivas, esta modificación al adendo del presupuesto nacional, que fue en dos lecturas consecutivas, porque lo declararon de emergencia nacional para legitimar un hecho que ya estaba mal hecho. Fulvio, ¿y tú crees que es verdad que los diputados, a diferencia de Farideh Raful, que es la única que ha demostrado en ese Congreso que lee los proyectos, tú te crees que es verdad que esos diputados leen esos proyectos? Bueno, es muy difícil. Independientemente, es muy difícil. Ahí hay gente que levanta la mano durmiendo. Independientemente, independientemente de eso, Yerjan, hay que darle tiempo a que se estudien todas las piezas. Pero que no le estudian. Es que a cada diputado, incluso José Lalú lo ha dicho, le mandan el proyecto vía correo electrónico, se lo dan físico. ¿Y qué hacen? Lo van a leer, no leen nada. Hay otro desafío. Que el diputado nuestro de aquí, de la provincia, Juan Comprés, hay otro desafío. Me traiga ese proyecto y que no hable completamente. Hay otro, Farideh, hay que decirlo. Farideh sí lee los proyectos, porque Farideh siempre es la que sale denunciado. Tú no has escuchado nunca a Juan Comprés. Y hay que decirlo, que es un irresponsable. Hay otro desafío. Nunca tú lo habías escuchado en los 20 años. ¿Cuántos años tiene? 21 años ahí. Tiene muchísimos años haciendo una denuncia de que mira, esto no está bien, esto hay que mejorarlo, mira, esto endeuda el país. Nunca, ahora sí. O sea, vamos a ser un poquito más responsables, señor Juan Comprés. Mira, usted está ahí como legislador de la provincia, Juan Comprés, representando a los provincianos de Duarte, no representando a Leonel Fernández. Juan Comprés es uno de los legisladores con más capacidad que hay ahí. Pero yo no estoy poniendo en derecho su capacidad. No, yo lo que estoy diciendo es que él nunca hizo una denuncia en función de los préstamos que se tomaron durante 20 años. Por otro lado, hay otro desafío que tienen los legisladores. ¿Cuál es? Pero espérate. Y es la venta de Punta Catalina. Miren. Tiene que ir al... Permiso, Francis. Sí, tiene que ir al Congreso. Para poderse autorizar una venta de un bien del Estado. Tiene que ir al Congreso. Pero ahí... Ya lo que se estima es que se está corriendo, que se van a usar para compra de legisladores, de voluntades, de votos, para que eso pase, más de 100 millones de dólares. Estamos hablando más de 55 mil millones de pesos. Tengo que advertirle a tal vez mentira, tal vez verdad, pero es un desafío. Que nunca se había visto una gestión legislativa al proceso de préstamo en las condiciones que lo hemos visto en los últimos años. Y los tucanos,
Vamos a preguntarle a los diputados que aprobaron, a los senadores que aprobaron actos que están para los tucanos, ese viaje cuarto que no sirve para nada. La otra parte, antes de la llamadita, antes de la llamadita, en lo que se expresaba ese pleito que estaba ahí, que la gente le gustó ese pleito. ¿Tú sabes cuánto aprobaba los senadores? Casi 600 millones de dólares en préstamo. Atención al público. Casi 600 millones de dólares más en préstamo aprobaban los senadores. Ese es el pleito entre Macos y Cacata, yo solo decía. ¿Qué implica? Pero hay el pleito entre Macos y Cacata. ¿Qué implica esa aprobación de más de 600 millones de dólares? Es una política económica fallida. Un sistema económico fallido, un modelo económico fallido, porque ya nos hipotecaron a nosotros como país, nos hipotecaron como generación, como generación de dominicanos. Ahí estoy de acuerdo contigo. Están estrujando también en la cara que ellos siguen haciendo lo que le venga en gana. Y son culpables todos los que... todos esos préstamos que se aprobaron ayer, todos esos préstamos que se aprobaron ayer, la mayoría van a ser distorsionados para la campaña electoral. Bueno, eso no se puede asegurar. Ahora bien, de lo que sí son responsables esos legisladores es de haber aprobado durante muchísimo, porque la mayoría de las legisladoras que tuve ahí, siendo el PRM o de cualquier otro partido, tienen ahí la mayoría. 34 legisladores de nosotros son la mayoría. 8 no, y 12 cosa. Años. La mayoría de esos diputados si buscamos, que tuve ahí. Si buscamos, de 8 si buscamos a 12 la calidad ahí. De. Mira. Y no son responsables. 50 claro que legisladores. Son. Si buscamos eso. Mayoría. Pero no importa. Mira, si buscamos eso, Yayán, tratamos de cubrir con un hecho pasado lo de ahora. Cuando tú tienes la experiencia, y lo hemos criticado siempre, ajá, que ahí no ha habido legislación real, que lo que ha habido es comodines. Está bien, pero se van a vender ahora entonces como los salvadores de la patria y salvadores de la economía de la República Dominicana. Cuando ellos se ha llegado a la comprensión. Mira, pienso que, como dice en una partecita Francis, ahí la mayoría de legisladores lo único que no han hecho es legislar por este pueblo. O sea, no, tú tienes o tenemos un grupo de gente que va a las cámaras y también tú ahora no legislan para el pueblo. O sea, tú estás defendiendo la tuya. Fíjate que no estás defendiendo a Farideh, que es la única ahí que ha salido a hacer denuncia, porque es la única que aparentemente lee los proyectos. Pero pues tú no te has querido reconocer. Y gente durmiendo, no jodas tú. Mira, tú no has querido reconocer, pero ¿qué hago yo diciéndote a ti en esta etapa? Que tú dices 20 años, y tú sabes que en esos 20 años estaba Pelegrín Castillo, que nunca usó el barrilito. Nunca usó las exoneraciones. Lo felicito. No, lo hizo. Que tú lo buscas. Entonces, cuando tú buscas la evaluación de Pelegrín, el más votado en todos los tiempos. No, y el que más proyecto pasó. Excelente. Y el que más defendió y el que creó la ley que estableció el Ministerio de Energía y Mina, porque se entendía que eso eran grupos económicos repartiéndose el botín y la riqueza del país, que debía estar concentrado y en un... Y mira, Energía y Mina en este país debe ser el pilar, incluyendo que fue el de la ley de agua y de los recursos costeros. ¿Y tú sabes quién fue Pelegrín? El que hoy somos un estado archipiélago donde estaba en juego parte del mar territorial dominicano, donde está la mayor riqueza, que lo quiere Reino Unido de Gran Bretaña. Sí, eso fue Pelegrín. Mira, retomando el rol que juegan los legisladores y el Congreso de la República Dominicana, o sea, nosotros hemos entendido y la gente así lo ve. Yo te aseguro que si salimos a hacer un sondeo a la calle o escuchamos el sentir o la gente expresarse, van a entender y sienten que los legisladores van a todo ahí menos a legislar. Sabemos que lo que hay casi siempre detrás de la aprobación de esos grandes proyectos es una búsqueda. Y Yerjan va años atrás. Franklin Romero, en el poco tiempo que tiene, hay que destacarlo, señor, la verdad hay que decirla, consiguió someter el proyecto de la ley de mecenazgo, que ya es ley, mecenazgo, y eso beneficia a la cultura. Es lo mismo más o menos que la ley de cine. Lo único pero que falta es que cultura, se haga un taller con todo el comercio para que entienda que cuando hace inversión, inversión a este tenor de la cultura, usted va a recibir como recompensa una reducción de impuestos o pasar
como gasto y reconocido por impuestos. Sí, hay que inversión. Felicitar ahí a Franklin Romero. Sí, entonces, en sentido general, pero hablar del Congreso y no de los sectores específicos, sino del Congreso propiamente. Vamos a ver. Buenos días. Buenos días. Dígalo, claro. Buenos días. Adelante, caballero. Buenos días, buenos días. Miren, yo disierto de mucha expresión de que están hablando ahí. Difiere de nosotros. Sí, porque entiendo que muchos de nuestros legisladores, principalmente de la provincia de Duarte, han tenido un buen papel. Ahora bien, le voy a decir a ese joven que está ahí. A mí. Sí, así nada más. Porque tú eres una persona de gatillo alegre de boca. Gatillo alegre de boca. Te gusta hablar como lo tengo. Averigua bien en la consulta de Juan Compré y el tiempo que ha tenido como diputado. Ajá. Antes de hablar, usted debe investigar, porque quien no investiga no tiene derecho a la palabra. ¿Okay? Ajá. Muchas gracias. ¿Y cuál es el objetivo? O sea, ¿qué es lo que usted va a decir de Juan Compré? Mira, sí, quiero concluir y hacer decirme, el comentario. Tiene que decirme cuál es su labor legislativa. Mira, no puede venir aquí a llamar a decir que yo estoy hablando por la labor de Juan Compré legislativa. A Giovanni, que por favor invite a Juan Compré para que lo sentemos ya aquí. Ya yo le estoy pidiendo que me llame a Juan Compré. Que se siente aquí una cosa. Que no hable de ¿cuántos años tiene? 20 años. De su proyecto legislativo. No, de lo que ha hecho. Tres periodos. En esos tres periodos. Entonces, fíjate una cosa, 14 años. 14 entonces, años. Mira una cosa. Pero tampoco tú tienes una nota discordante de Juan Comprés. Pero sí que en el tema medioambiental y la declaración de este municipio como ruta ecológica y procurando rescatar o de despertar el senderismo en las comunidades aledañas, creo que es importante. Sí, pero lo que yo quiero, Francis, escúchame ahí para que el amigo televidente... Que llama a unos gatillos. La gente cuando llame aquí, llame con respeto. Yo lo que quiero es investigar, y ojalá podamos hacerlo a la producción, todos los préstamos a los cuales el señor Juan Compré votó a favor. Porque ese es el tema. Hay que ver todos los préstamos que recibieron el voto favorable de Juan Compré para hoy. Entonces estar con esa actitud negativa. Eso es lo que yo quiero que vamos a conectar con WhatsApp. Ya no es parte todos los préstamos que Juan Compré aprobó. Iniciamos es que ya no es parte del gobierno. No, pero no importa. Ni de los legisladores que fueron a acompañar al presidente. Para representar al gobierno. Yo estaba representando ahí a su provincia. Tú no le puedes exigir que ellos tengan una actitud de reproche, porque ya se sabe que la economía se está basamentando en préstamos. Pero ya demasiado. Pero ¿cuántos préstamos él votó para que se aprobara? Vamos al WhatsApp. Miguel Agustina, buenos días para todos. Sí, estamos gobernados por personas que lo que parecen es animales en el Congreso y los ayuntamientos, vociferando tantas palabras. Vamos a darle un poquito. Vociferando tantas palabras inadecuadas. ¿Qué se puede esperar de este país? Si todo el que quiere ir al Congreso y a los ayuntamientos para beneficio propio. No, dice Agustina, no, faltan 19 días para lechón y majar coquitos, Fulvio. Dice Fior Antigua, en relación a la pregunta del día, claro que sí. Marisol Monegro de Los Fieles dice, buen día, qué bien justificar a un robo con otro más grande. Yerjan, que se revise. Ay, dice, yo lo que estoy trayendo la historia es bueno decir que no, están endeudando el país cuando han sido parte de y responsable directa de endeudar el país. 5647 hay unos parámetros, dice. Hay unos parámetros. No, yo lo digo, cuando préstamo aprobó él. Buenos días, Juan. Buenos días. Tiene toda la razón. Pensé que era una llamada. No, porque es que no vamos. Buenos días. Yerjan tiene toda la razón en cuanto a la gestión de Juan Comprés. Y mientras existan personas como Fulvio que oculten o que evadan la verdad por amistad, seguiremos de mal en peor. Claro, porque esto no es el personal. Vamos a una breve pausa. Usted manténgase ahí porque venimos con más. No se vaya. Claro, hay que preguntarle a Juan Comprés cuántas veces él votó a favor de los préstamos.